Hola a todo el mundo, bienvenidos nuevamente a Let's Play Pokémon Platino Fact el Let's Play de Pokémon con voluntarios donde nada tiene sentido. En el último episodio terminamos de raidear la base del Team Galaxia. Yanmega dio miedo. Y luego de eso teníamos que escalar Monte Corona y me perdí. Entonces busqué un mapa entero de Monte Corona y fue, wait. ¿Cómo se supone que llego al final? No veo un camino para llegar al final. Vamos a hacer el camino desde el final al comienzo. Pues, no hay forma alguna de llegar hasta ese punto. ¿Cómo se llega? Y entonces recurrí a un vídeo de YouTube. Era el último paso ya, recurrir a un vídeo de YouTube. Y entonces vi que había una parte con Rock Climb que no había visto. He comprado otra Pokéball porque quedan dos voluntarios, con lo que puedo capturar dos Pokémon. Aunque uno me lo tengo que guardar para Giratina. Hace mucho viento, no sé si lo podéis escuchar, pero hace mucho viento ahora mismo. Me encantaría decir que hoy vamos a capturar a Giratina, pero... Random encounters. Carraño. Random encounters galore. Oh. La flauta negra es una mentira. Voy a usarla igualmente. Ah. Flauta negra. Venga. Flauta negra. Dos pasos, Pokémon salvaje. No os digo, la flauta negra es una mentira. Como muy poco me gustaría plantarme delante de Giratina, aunque idealmente lo haría todo para hacer el gimnasio en el siguiente vídeo. Aunque quizás simplemente el siguiente vídeo sea ir hacia el gimnasio. ¡Ah, ¡Oh, Dios santo! La flauta negra es una maldita mentira. O sigue siendo Venusaur. La flauta negra es una mentira. Recuerden, niños, dicen, toca esta flauta para que la gente se asuste. No funciona. Vale, a ver. ¡Vamos, Acrobatics! Si no fuese porque solo me quedan dos Pokéballs. Dos voluntarios. Dorina. Cortaría el vídeo y warpearía hasta y lo retomaría al final del Monte Corona, pero es que quiero dejar total constancia de que esto es 100% legit. Ah, oh, Dios mío, qué asco de sitio. ¡Vamos, Acrobatics! Por favor. No, bodas acrobatics. Flauta negra. Grande la flauta negra. No estoy pudiendo hacer nada. Este lugar es horrible, como el resto de la región. Vale, entonces, esta vez no me perderé. ¡Tienes un Pokémon salvaje a tu espalda! ¡Cuidado! Todo tuyo, Team Galaxia. Yo me largo, puedes quedarte este Big Ross. ¡Esto es estúpido! ¡No puedo dar 20 pasos sin que aparezca un Pokémon salvaje!
¡No puedo dar ni 20 pasos! No puedo. No me queme. Puto fuego sagrado y su altísimo. No puedo escapar. ¡No puedo escapar! ¡No puedo escapar! Oh, ¿quién es más? ¿Cuál es mi Pokémon más rápido? ¿Cuál es mi Pokémon más rápido? Dios, he perdido mucho HP con ese estúpido bonita. Ese maldito bonita me ha destrozado. Vale, Dreams, tú eres nuestro Pokémon más rápido, con lo que eres el encargado de hacer que escapemos de todo. No, vale, era por el camino de medio. Era que les costaba mucho poner un camino, pero no Rock Climber. Y sigo diciendo, esta es la peor. ¿Dónde está mi lista de voluntarios? Vale, acabo de abrir mi lista de voluntarios. Solo quedan dos voluntarios, con lo que... Sí, creo que esto lo amerita. Creo que esto lo amerita. ¡Yuri! ¡Felicidades, eres un Dialga! ¡Acero psíquico! Wait, Dialga no es... Acero psíquico ya... No, ¿es acero dragón? ¿Es acero dragón y luego Palkia era psíquico dragón? No me acuerdo. Ahí veréis lo mucho que me importa, Cubarta. ¡Generación! ¡Puede dejar de salir un Pokémon cada 10 pasos! A ver... Vale, por aquí, al otro lado de la cueva. ¡Ok! Al menos hemos sacado algo potente. Que a lo mejor no llegamos a utilizar en función de cuánta gente viva o muera. O si Cyrus me mata a todo el mundo. Creo que es que sí, que Dialga era acero dragón y Palkia psíquico dragón. O psíquico acero, no sé. Nunca recuerdo cuál es Dialga y cuál es Palkia tampoco. Nunca recuerdo cuál es cuál. Ambos son inferiores a Giratina. Vale. La de comentarios de Zombie está ciego aquí para hacer rock climb. Coño, no se ve. No se ve. Y es por aquí. Vale. Hay que luchar un poco más contra el Team Galaxia. ¡Bobo!
Nivel 47. Staraptor. Oh, Flare Blitz. Pues que ya es. Surf. No seremos ni nivel 50 para el alto mando. De hecho, el último gimnasio es un Pokémon más alto de nivel 50, con lo que... ¡Ay! Cynthia me va a hacer mierda, si llego a Cynthia. ¡Smotsum! El Team Galaxy tomará control de tubo. Puedes intentar todo lo que quieras, pero no puedes hacer nada sola. Despachado. Stanler. No deja de preocuparme mis seres de dependencia, la verdad. Bolt Tackle. Oh, eso dolió. Es un... Tan pronto Ceres muera, la run se desploma. Es la sensación que tengo. Pero es que ni siquiera es cierto, porque en reserva tengo Pokémon buenos. Unos más buenos que otros, es cierto, pero a Pokémon buenos. Dejemos que luche otro. Guardemos cargas de surf. Guardemos cargas de surf. Dejemos que luche otra persona. ¡Arthur mismo! Has trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Deberías estar orgulloso de ti mismo. Y ahora te mandaré a casa con solo ese pensamiento. ¡Lediva! Me encanta, Lediva y Ledia me encantan, nunca me cansaré de decirlo. Pena que sean tan débiles. ¡Safely! ¡Psíquico! ¡Calla, pergato! Lediva. Sandslash. Crash. Otro que me gusta mucho. Me gustan mucho tus Pokémon, que lo sepas. Uy. Grande de la inteligencia artificial de este juego a veces. Bugbuzz. Bugbuzz. ¿Qué has hecho, Arthur? Mes. Si no me falla la memoria, creo que esta es la tercera vez que lucho contra uno de estos. ¡Bugbuzz! Resiste, bicho. Viento plata. ¿Psíquico? ¡Super efectivo! No, eso no ha hecho menos daño que me gustaría. ¡Viento plata! Yeah. Vale, pausa, 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 pausa. Reseteemos un poco esta pelea. ¡Colmillo hielo!
Creo que Psíquico no lo mata, con lo que quería curarle por si acaso. A lo mejor me equivoco. Ah, pues sí que lo mataba. La poción está bien gastada. No subió de nivel. ¿Cómo lo usas? Vale, pongamos delante a Kai. Ya hemos llegado al final. ¿Qué quiero hacer? La vieja confiable. No quiero luchar dobles, por favor. Nuestro jefe está a punto de hacer algo espectacular. No te entrometas, por supuesto, Clara, ¿verdad? Es por eso que los dos lucharemos juntos contra ti en un duelo épico. ¿Será dos contra uno? Ah, vale, combate de dobles, pero con mis Pokémon. Vale, estoy tan acostumbrado. Shiftra y Shippet. Os vais a cagar. Os vais a cagar. Ceres resiste Surf, con lo que estará bien. ¡Surf! Wow, lo resiste peor de lo que esperaba. ¡Uno menos! Uy, no importa. Vale, no deberías seguir tirando surf, que te ha hecho más daño de lo que esperaba. Vamos, Wine. Wow. Y el rugido del tiempo. Vamos, Wine. Voy a trueno. Espero que no tengas tap. Cosquillas. Rugido del tiempo. Buen golpe. El mago suena no aguanto eso. Energy Ball. Oh, malo. Para. No. Fuck, para. No, no. Katy tiene que recargar. ¡Ah! ¡Quería usar un objeto! Ceres va a morir. El Leafeon va a matar a Ceres. ¿Crítico? ¿Crítico? ¡Ah! ¡Ha atacado a Katy! ¡Ha atacado a Katy! ¡Me acaba de salvar! ¡Ceres no ha muerto! Por la obra y gracia del señor Leafeon. ¡Brainborn! Sí, usar rugido del tiempo ha sido una muy mala idea. Por la obra y gracia de nuestro Señor Todopoderoso Lifion, alabado y santificado sea su nombre. Le ha perdonado la vida a Ceres. No podemos ralentizarte. Dejaremos pasar para que pueda ser pulverizado por nuestros jefes. Sí, espera. Da un segundo que recobre el aliento. Dame un segundo que recupere el aliento, anda. No debería. Nota mental, nunca más volver a usar rugido del tiempo. Uf. ¿Dónde crees que vas? Me dejaré que molestes a nuestro jefe. Si no vas a escuchar, tendrás que pasar por delante mío primero. Después de todo, me has hecho quedar en ridículo más veces de las que me atrevo a contar. Y yo seré la siguiente. Creo que seas fuerte, pero esta vez vamos a sacarnos los guantes. ¡Un momento! ¿No empecéis la fiesta sin mí? ¿Ah? ¿Te acuerdas de mí? He venido por mi venganza. Si no es el niñato, el llorón del lago Acuity. ¿Te has vuelto más fuerte? Venga, luchemos dos contra dos. Vale, aquí sí que puedo tirar surf indiscriminadamente. Larvitar y Nidorino. ¿Grumpig? Nivel 40. ¡Wow! Te sacan niveles a patadas.
Vamos más rápido. Saca algo más fuerte que un grupo. Me lo voy a cargar. No he matado al Grumpig de nada. Por nada que nos ha muerto el Grumpig. Saca algo más fuerte que un triste Grumpig, por favor. 48. Tijera, ¡puto! ¡Lo pone! ¡Aquacola! ¡Gunshot falló! ¡Surf! ¡Saca algo más fuerte que el puto grupo en el siguiente turno! No, lo ponía aguantado. ¡Ah! ¡Se va a curar! ¡Seguro! ¡Sonic Boom! ¡Adelante, Breloom! ¿Sacas Pokémon que tienen menos nivel que los de... ¡Eh, Akato! Oh, eso no... Eso no estuvo bien. Focus... Miss. Focus Miss. ¡Combi! Surf. Hay alguien que siempre está resistiendo agua. Oh, se perfectó contra Breloom. Bueno, ese Breloom cree que va a morir. No tenía HP. ¡Focus Miss! No tenía HP para que Water Throat hiciera daño. Quedan... ¡Lipion! ¿Cuántos Lipion últimamente, no? Vale. ¡Eakato! Dos Lifeon seguidos, y cuidado que sé lo que puede hacer el Lifeon. Vale, Croagun que está afuera. Vale, buen golpe. ¡Focus Blast! Cuidado que sabemos lo que puede hacer. Oh, no, resiste eso. Uff. Defensa especial bajo. ¡Energy Ball! Ceres aguanta, Ceres aguanta, Ceres por favor aguanta, Ceres no te me muera. ¡Surf! ¡Que le por culo al Breloom! ¡Bien por saco el Breloom! He luchado solo. No es fuerte, pero no es rival para nuestros jefes. Mis Pokémon son fuertes, ¿eh? ¡No, no lo son! Y pueden volverse más fuertes. Pero ya sabes, eso es por nosotros. Hemos llegado hasta el final. Javi, te ayudaré con esto. ¡Oh! Vaya. Gracias por devolvernos los Surf. ¡Ey, Javi! Es nuestro espectáculo ahora. ¿Por qué te... vas? Todo está listo para la creación del nuevo mundo. Ahora todo llegará a su fin y todo empezará. Con esto la cadena roja hecha de los cristales de los tres Pokémon del lago. Y esto, la cadena roja replicada con la tecnología, quiere decir que con estas cadenas rojas abriré el portal a otra dimensión. Te ordeno que liberes tu poder por así por mí. Dialga, el Pokémon mítico y maestro del tiempo. Y Palkia, el Pokémon mítico y maestro del espacio y las dimensiones.
He esperado tanto tiempo este momento, Tialga y Palkia. Dando forma al mundo en una doble espiral de tiempo y espacio. Sí, lo mismo que esas cosas que tenéis la habilidad de controlar. ¡Haréis lo que os diga! Haré que vuestras habilidades sean mías. Con el poder que tengo, crearé un nuevo mundo. Este mundo incompleto y feo puede desaparecer. Voy a resetearlo todo a cero. Nada puede quedar. Esto es para hacer el mundo definitivo, un mundo de completa perfección. Nada tan vago e incompleto como el espíritu puede quedarse. Debería haberlo esperado. Uxie, el ser del conocimiento, Azelf, el ser de la fuerza de voluntad, y Mesprit, el ser de la emoción. Los Pokémon han venido a proteger Sinnoh. Patético e inútil. Hacen falta tres de ellos, los tres Pokémon del lago que simbolizan el espíritu, para equilibrar al Pokémon del tiempo o al Pokémon del espacio. Pero no pueden mantener el equilibrio contra los dos. Ahora, con Dialga y Palkia aquí, el que vengan no sirve de nada. Es un drama innecesario. Y ahora, Zabi, no paras de interferir en mis planes, pero te perdonaré. Después de todo, no va a quedar espíritu para cuando haya terminado. Todo espíritu desaparecerá. Lo arrancaré por ti y por tus Pokémon, para aquellos a los que a ti te importan. Esta vez mi sueño será realidad. ¿Qué es esta presión que siento? ¿Algo está enfadado? Hey, bitch, ya que Arceus no quiere venir, deja que te presente a tu auténtico dios. Interesante. De modo que hay un Pokémon que solo aparece como una sombra. Independientemente de ello, este esfuerzo es temerario y necio. Tengo los poderes de Dialga y Palkia. ¡Bitch! ¡Yo soy más fuerte que esos Scrubs! Yo, Cyrus, no te...